¿Quién toca esa puerta así? Dios mío. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó, mi niña? Dios mío. No, cierra la puerta. Mira, cierra la puerta. Alberto, ciérrame la puerta. ¿Qué pasó? Ay. Es Rolando que está como loco. Rolando llegó esta madrugada gritándome y me vine porque sacó su arma de reglamento y me amenazó. Es que a mí esta cosa me pone como... Mira, tú me llegas a pegar. Tú me llegas a pegar y yo te guindo en la mata de mango y te echo azúcar en la paloma para que te coman las hormigas. Pero tú estás loca, tú no escuchaste que le sacó un arma, ¿eh? Además, golpe con golpe no resuelve la violencia, chica. Disculpe, mi tía es abogada. Si quiere la podemos llamar. Sí, amor, llámala. Llama a la tía. Es que él a veces me pega. ¿Tú sabes lo normal? No, eso no es normal. ¿Qué pasa, chica? Eso no es normal. No es normal. No es normal. Yo sé que ese es su carácter. Él no es malo. No, por favor. Anda, tita. Esto no está bien. Esto no está nada bien. Mira, hazme el favor y llama a tu tía. Llama a tu tía porque ese tipo es un mala conducta, pana. Es un maltratador de mujeres. ¿Eso es lo que es? Si tú vas a llamar a tu tía, tú le dices que se traiga un escudo porque el marido de esta es guardaespaldas. No estás sola, mi amor. Puedes dormir en mi cuarto. Calma. No te vamos a dejar sola. Tranquila, Maiwa. Mira cómo tienen esta sala. Qué pena con esa doctora. Por favor, arreglen ahí. Hey, Alberto. Mira, recoge eso, Alberto. Voy. Ah, buenas tardes. Hola, doctora. Bienvenida. Ay, gracias. María Teresa Méndez. ¿Tu nombre? Lupe. Ah, Lupe. Está en su casa, pasa. Sí, me llamó mi sobrina. Sí, sí. Hola, tía. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? Hola, señora María. Bueno, mi nombre es María Teresa Méndez y soy abogada, pero más que abogada, soy defensora de los derechos de la mujer. Tú me dirás, sobrina. Bueno, le voy a preparar un cafecito, doctor. Gracias. Yo bueno, sobrina. Desocupada, tía. Mira, Maigualía está aquí porque está refugiada. Su marido la amenazó con una pistola. ¿Cómo está, Maigualía? Sí, porque es que ese hombre es guardaespaldas y además es muy, muy, muy agresivo. Se pana da miedo cada vez que se pone la máscara esa de diablo para que no lo reconozcan. Gracias. Cuéntame, Maigualía, exactamente qué fue lo que pasó. Lo que pasa es que ese es su trabajo, que lo pone así. Porque él ahí ve muchas cosas feas y... Y claro, se estresa y llega y se pone así. Yo debería tenerle más paciencia. No, vale. Qué paciencia, nada. No, pero a ti te gusta la vaina también, ¿ah? No pongas la denuncia. Deja que te pegue un tiro y después vas y le pones la denuncia, pero en el tribunal celestial. No, vale, pero ¿cuál denuncia? Si cuando el padrastro de María nos corrió de la casa, la fiscalía no hizo nada. Ellas no procedieron según porque el tipo era un sexagenario. No. Las cosas no funcionan así, José. Todos tenemos derecho a la legítima defensa, a la protección y a la asesoría jurídica. No, eso es mentira. Mira, esa frasecita viene pegada como que en el papel toalé y no sé, debe ser como para que uno se le meta en el... ¡Fernanda! Por favor, que la doctora vino a ayudar. Sí, entonces, bueno, doctora, ¿qué será lo que podemos hacer? Sí, no, yo entiendo a Fernanda, pero lo que debemos hacer es que Maigualida ponga la denuncia para que así iniciemos el procedimiento. Yo creo que, Maigualida, lo mejor es que te cambies y... Pongamos la denuncia ya, hoy mismo. ¿Sí? Ah, doctora María, pero ¿cómo va a denunciarlo si no tiene pruebas? ¿Cómo lo va a acusar sin pruebas? Cuando hay abuso, las evidencias aparecen, José. Lo importante es que Maigualida haga valer sus derechos. Porque si sigue en el rol de víctima, las cosas van a empeorar para ella. Miren, todos tenemos derecho. Y nuestro deber es hacerlos valer. Aquí hay justicia. Aunque nos cueste llegar a ella, sí hay justicia. Mire, doctora, una pregunta. Usted sabe que mi esposa se la pasa gritándome todo el tiempo. Eso es maltrato del hogar, ¿verdad? Cállate, idiota, que yo a ti no te maltrato. Ahí está, ¿ves? Bueno, si esta situación es recurrente, señor, sí, es víctima de maltrato. Ahí está. No. Mire, usted está aquí, ¿verdad? La llamamos por el caso de Maigualida. No a venir a defender a un vago que ni siquiera trae comida para la casa. Ah, sí, claro.
Doctora, sabe que yo tenía un novio muy celoso, ¿verdad? Entonces él a mí me seguía, me hacía preguntas horribles, me tenía así chantajeada y una vez me reventó el celular contra el piso. Es que no solo con golpes se maltrata. El acoso, el hostigamiento son las conductas más comunes de abuso. Lista, Maigualida. Ponemos la denuncia. Bueno, mi amor, a poner su denuncia, Maigual. ¿Sí? ¿Vamos? Ok. Vale, suerte. Gracias por el café. Por favor, vale, gracias a usted. Y estoy a la orden para todos, ¿no? Para cualquier cosa. Ya muchísimas gracias, doctora. Gracias, doctora. Chao, José. Chao, doctora. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Vamos, me igualito. ¿Nos avisan cualquier cosa? Claro que sí, estamos en contacto. Ay, gracias, miles. Vayan con Dios. Esperanza. Ay, mami, yo te la arreglo, tú sabes. Que yo, esto es mi talento. ¡Ay, hola! ¡Mira! ¡Ay, llegó! ¿Cómo te fue? Mi amor, ¿qué pasó? ¿Qué te dijeron? No, me atendieron bien, pero me dijeron que tenía que esperar. Ah, yo sé cómo es eso. Mira, es más fácil manejar un camión de aseo retroceso que la escuchan a uno. Bueno, mi mamá puso una denuncia desde hace como 3 años. Y bueno, ya hasta se le olvidó por qué la puso. Le decían que tenía que tener paciencia, que se iba a hacer justicia y nada. Qué fastidio. Es que me imagino que ni siquiera la dejaron entrar al tribunal con el poco a carpetas de casos sin resolver. No, pero es que eso no puede ser. El derecho a la justicia está en nuestra Constitución y forma parte de las garantías de los derechos humanos. No puede ser que nos pongan a esperar por lapsos interminables. Ajá. ¿Quién llegó? El que faltaba. Mira lo que trae. Ah, no, pero esto no es para ti, es para mi amiga aquí. Qué ridículo. Claro, para que se contente, para que sepa que puede contar con todos nosotros. Bueno, para ti un besito. No, vale, que estás tranquila. Ay. Espérate. Esto creo que es para ti. Mi amor, tú sabes que eres la única mujer que yo quiero. Mami, yo estoy arrepentido, vale. Te prometo que más nunca volverá a pasar. Vente para la casa, Maigua. Vente para que me des un masaje. Perdóname, pero es que llegué muy estresado del trabajo y lo que me hace falta es mi mujercita aquí en la casa esperándome. Vente, mi amor. Sí, los niños están aquí y no hay comida preparada. Anda, mi vida. La verdad es que yo no sé qué hacer. Porque mientras espero que salga la sentencia para que se haga justicia, ¿a dónde voy a agarrar yo? Aquí tienes una casa, mi amor. Rolando tiene muchos contactos, ustedes saben. No me queda de otra. Muchas gracias. Pero yo prefiero regresar con él, por los niños. Ahí por lo menos tengo techo y comida. Decomiso. ¿Qué está pasando? ¿Toda la banda? Ay, chico, deja que cuente lo que le enseñaron. ¿Qué te enseñaron, mi amor? Que la justicia son unas personas que son honestas e imparciales, que ayudan a resolver los problemas de la gente y deciden lo bueno y lo que está malo para el beneficio del
la sociedad y del país. ¡Bravo! ¡Claro que es! Pero te lo aprendí completo. Pero eso es pura mentira, eso es una pura mentira. A todo se resuelve bajo cuerda, mi amor. Así es. Viste, tía, que si no eres honesta e imparcial, no sirves para hacer justicia. ¡Toma! ¡Toma, mi amor! Pero eso no es. Pero es más.